Nos hemos encontrado esta semana con esta noticia en la reunión de la cumbre de la Unión Europea, con los Estados miembros, en este caso de la CELAC. Quiero también, más allá del comunicado que ha hecho la Unión Europea con respecto al tema Malvinas, que ellos no es que expresen que las Malvinas son argentinas, pero bueno, reconocen que hay un tema de soberanía, que eso es muy fundamental. La verdad que el gobierno nacional, más allá de las políticas que siempre tratamos oportunamente de que lleven a cabo, en este caso a Cancillería, es una muy buena noticia para los veteranos, no solamente para los veteranos de guerra, sino para el pueblo todo argentino, de que muchos miembros ya, tal cual como seguimos expresando, ese apoyo hacia Argentina, ¿no? ¿Es la primera vez que la Unión Europea declara abiertamente que las Malvinas no son británicas? Sí, tal cual como quedó expresado en el documento, más allá de como siempre sabemos, ¿no? El lobby que hace, en este caso, el gobierno inglés, de tratar de imponer sus políticas hacia el exterior, y realmente el apoyo de la Unión Europea es fundamental, en este caso para nuestro territorio, que es la parte, digamos, la integridad territorial completa, que todavía nos falta, en este caso que es Malvina, y en este paso la cuestión que pasa por nuestra querida provincia, ¿no? ¿Qué sensaciones le generan estas declaraciones, teniendo en cuenta que, bueno, también después del fallecimiento de la reina Isabel II, se ha dejado de lado y el Reino Unido ha tenido varios conflictos internos dentro de su territorio? ¿Siente que es el momento donde por fin las islas puedan volver al territorio argentino? Mira, eso es una esperanza que, digamos, en lo personal lo vengo sosteniendo hace tiempo, que digamos, el gran sostenimiento que tenían, en este caso, el imperio inglés con la reina, hoy ha cambiado mucho, literalmente, también en el pensamiento de muchos estados, en este caso, que digamos que corresponde a la Conmebol, ¿no? La verdad que tenemos estados que vienen apoyando al reclamo argentino, y me parece oportunamente que ojalá podamos verlo hacia futuro, este cambio de mentalidad, digamos, de muchos estados que a lo mejor por ahí son resistentes a tener esta anuencia hacia nuestra Argentina, ¿no? Consultándolo por su historia y no por su cargo político actual, ¿qué sensaciones, qué palabras fueron las que pudieron cruzar con los veteranos de guerra al enterarse esa noticia? Mira, la verdad que en nosotros, entre los propios compañeros, digamos, más allá de que esta información también circula, lo vemos bien beneplácito, pero siempre con esta esperanza que sabemos lo que el Reino Unido siempre con su lobby de ir a tocar a estos países, digamos, ojalá que todo esto, la muy buena repercusión que ha tenido dentro de los veteranos, pero como siempre, ¿no? Atados a esa esperanza que muchas veces, por ahí cuando uno da un pasito adelante, después si ahí tenemos cambio de gobierno, esa esperanza se vuelve hacia atrás. Ojalá que esto, la cuestión de Estado que siempre decimos los veteranos de guerra, es una sola, y la cuestión de Estado, en este caso que es Malvina, no interesa al gobierno que esté, es seguir adelante con estas políticas, ¿no?